Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, mirando la hora de que termine este video, ¿no? Ya saben, ya chicos, que hoy día, tutoría. Profesor, buenas tardes. Vamos a ir rápidamente allí, al tema, al punto. A ver, vamos a esperar un par de minutitos todavía. Estamos a tiempo. Vamos a ver qué pasa. Antonio, tenemos a Cayupe. Ha venido Falcón. Edson también está aquí. Sánchez Mori también. Finales también. Y Naomi Aquino. Naomi Aquino. Ah. Bueno, faltan dos alumnos, que tres alumnos diré, en cualquier momento se aparece. Con fe, con fe. Con fe en que se aparezcan. Vamos a estar suficiente, vamos a compartir la pantalla. ¿Está? Tema de hoy día. Y bueno, pues. Los comentarios del último minuto. A ver, ¿se copia? Sí, se copia. Ya, a ver, chicos, vamos a empezar a hablar de ello. A ver. Nos toca el tema tutoría. Nos toca el autocuidado personal. Este es el tema de hoy, ¿no? Tenemos acá una pequeña definición que nos dice, son prácticas cotidianas, sean prácticas que hacemos todos los días, sin pensarlo, instintivamente lo hacemos, ¿ya? Y que en eso sí, no te pongas nervioso, ¿no? Nos dice, y las decisiones para cuidar la salud, prevenir las enfermedades, ¿no? ¿Sabes que nosotros las enfermedades vienen por lo que es la falta de higiene? Cuando nuestros organismos están bajos en defensa porque no consumimos los alimentos, ¿no? Por todo eso se produce, ¿no? Ahora, el autocuidado tiene que ver mucho con eso. Es como tú te cuidas. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una pregunta, preguntona, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, Josué, ¿estás ahí, Josué? Sí, profesor. Ya.
Voy a hacer una pregunta, ¿eh, José? ¿Alguna vez has comido hamburguesa? Sí, una vez. Y dime, ¿cuántas hamburguesas te has comido? Digamos que una, hace 3 años. Hace 3 años, pero nunca te has comido más de una. No, es que ¿Por no me gusta el salchipapa. qué? ¿Ah? No sé, es un gusto que tengo. ¿Pero por qué no has pensado comerte dos o tres? No, o sea, es que no encuentro ningún lugar para comprar hamburguesas. Ah, Lo bueno. que comí puede costar en provincia. Pero si pudieras, ¿comprarías tres o más? Depende del precio. No, no, supongamos que tengas plata, pues tienes plata, ya. Pero ¿cuántas te comprarías si pudieras? Uno para probar. Ya, bueno, ¿no? A ver, cuando nosotros a veces, ¿no? Participación es hay algunos que de repente abusan, ¿ya? Por el sentido de que, bueno, al no cuidar la salud, comemos de más, ¿no? O sea que la hamburguesa tiene mucha grasa, y nos perjudica la salud, ¿no? Nos perjudica. Por eso siempre, por lo general, nos llenamos con una, pero hay algunos que no, pues, que le comen dos. Después yo le preguntaba a tu compañero si pudiera, ¿cuántas te compraría, no? Para más o menos ver el ejemplo, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Todo tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Cómo tú te cuidas de ti mismo, ¿no? Para prevenir las enfermedades. A eso es lo que yo voy, ¿no? Ahora, prácticas para el autocuidado, ¿no? Tenemos la alimentación adecuada, ya sabes que no, tienes que comer de forma balanceada, ¿no? Siempre practicar el hábito de la higiene, ¿no? Manejar el estrés, que está de moda por el coronavirus, el estrés es importante, te manejo, ¿ya? Si no lo manejas, ahí vas a tener problemas, pues. ¿Ya? Tienes el manejo del estrés, ¿no? La ansiedad, la angustia por estar encerrado, tienes que saber manejarlo porque eso también te perjudica la salud, ¿ya? La salud mental, más que todo lo que está de moda en estos tiempos, ¿no? Y el ejercicio físico, pues. Por eso que no, a ustedes les han dejado hacer ejercicio, pues, y que se filmen, ¿no? El tutor es el encargado de que le manden a ustedes. Luego, las habilidades sociales, ¿no? Siempre es bueno conversar, compartir tus cosas, ¿no? Por así decirte, desahogarte, ¿no? Siempre eso dice habilidades sociales, ¿no? El buen comportamiento, buen manejo, ¿no? Una conversación apropiada, sana, ¿no? También tiempo de recreación también es bueno para tu autocuidado personal, ¿no? Para que te disperses, ¿no? Salir al parque, ¿sí? O de repente mirar por la ventana, ya que estamos en tiempo de pandemia, ¿no? Y el manejo del tiempo libre, ¿no? Siempre importante, ¿no? Dedicarle un tiempo a hacer las tareas, para relajarte, ¿no? Para descansar, porque relajarte no quiere decir descansar, ¿eh? Relajarte puede ser leer un libro, no sé, salir a caminar, pero descansar es diferente, ¿ya? Entonces, hay muchas actividades, ¿no? Y el manejo del tiempo libre también es importante, ¿no? Y también aprender a resolver los problemas, ¿no? Tienen que aprender a resolver los problemas, ¿no? Para no, digamos, ser violento, pues siempre hay que encontrar la parte pacífica, ¿no? La lógica, ¿no? Ahora, dice acá, factores que intervienen en la salud, ¿no? Tenemos la higiene genética. Es lo que nuestros padres nos heredan, sus genes, por lo tanto, también nos heredan sus enfermedades, ¿no? Pero eso no es muy común, ¿ah? ¿No? No es muy común, pero hay casos que se dan. Por ejemplo, si tienes familia diabética, tú o uno de tus hermanos va a ser diabético, ¿no? O si tienes, tu mamá tiene SIDA, o tu mamá también, ¿no? Es genético, ¿no? Así, por así decirlo, ese tipo de enfermedades que se transmiten por los padres, ¿no? Luego, el ambiente físico.
¿no? Es en la parte externa del cuerpo, ¿no? Son las condiciones sanitarias con las que tú te ejercitas, ¿no? Aquí encontramos la alimentación apropiada, balanceada, ¿no? Y el uso de medicamentos. No te puedes automedicar, ¿no? Siempre tienes que tratar de buscar un médico, ¿no? Un farmacéutico que también te puede ayudar. Una cosa es farmacéutico y otra cosa es la señorita que vende la botica, por si acaso, que no es igual, ¿ah? Se quede claro, ¿no? Todo esto, ¿no? Se interacciona con el hombre, que tiene mucho que ver. La alimentación y la medicina tienen que ver con el hombre, ¿no? Para tu salud, ¿no? Y cuidarnos para prevenir, ¿no? Hay que tomar medidas de prevención, fomentar buenos hábitos de higiene. No te hablo de hábitos de estudio, te hablo de hábitos de higiene, ¿ya? Alimentación apropiada, ¿no? Siempre con su ensaladita, su agua, ¿no? O sea que nos dice que hay que tomar 8 vasos de agua al día, ¿no? Recuerda que tu cuerpo es como una máquina engrasada, ¿no? Y que mientras más actividades hagas, tienes que tomar líquido, pues, ¿no? Alimentación apropiada, ¿no? Para tener una buena salud. Ahora, la mayoría de nosotros, por lo general, estamos sentados, porque recibimos clases virtuales, ¿no? Y eso perjudica nuestra salud, nos aumenta de peso, ¿sí? A todos, ¿no? Tú revisas más o menos tu talla según tu medida, ¿ya? Y ahí sale tu peso propio, ¿no? O puedes ir al nutricionista también, ¿no? Siempre es bueno sacar cita para el nutricionista, si tienes seguro, obviamente, ¿no? Saca cita para el nutricionista y él te puede recetar una buena alimentación, ¿no? En el caso que subiste de peso, te pasó algo, ¿no? Puede pasar eso. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Hay preguntas? Ya, bueno. Seguimos. Luego tenemos aquí lo siguiente, ¿no? A ver. Estilo de vida. El estilo de vida depende de ti mismo. Nadie te impone tu propio estilo de vida. ¿Ya? Eso depende de ti. Tiene que ver mucho con tu conducta, ¿no? Si eres una persona descuidada, ¿no? Bueno, ¿qué clase de estilo de vida tendrás? Pues descuidado también, ¿no? Tiene que ver con la conducta, ¿no? Para descuidar la salud, ¿no? Tienes que cuidar tu salud mental, más que todo mental y corporal, pues, porque la salud corporal, ya, ahí sí estamos más atentos, ¿no? Más atentos porque nos afecta directamente, ¿no? Cuando te fracturas un codo o te haces una herida, ¿no? Pero cuando es salud mental, ahí es el problema, porque tú no te das cuenta, es bien difícil darte cuenta, ¿no? Por eso tendrías que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta todo eso también. ¿Ya, joven? Ahora, luego tengo eso acá. Componentes de la salud. Tenemos lo siguiente. La salud física, ¿no? Se caracteriza por el buen funcionamiento del cuerpo, ¿no? Cuando tú comes bien, haces ejercicio, y tu cuerpo funciona óptimamente, ¿no? Eso hace que tus defensas sean más resistentes y las enfermedades no te afecten tan rápido, ¿ya? Por eso que al inicio se pensó que el coronavirus no afectaba a los niños, ¿no? Pero bueno, en estos tiempos la mala alimentación, la falta de trabajo también hace que no nos alimentemos bien y eso baja nuestra defensa, pues. Y los chicos han bajado su defensa, es por eso que tú ves ahora en los hospitales hay más niños ahora, jóvenes. ¿Ya? Ahora es al revés. Y eso que estamos en la segunda ola. ¿Ya? Entonces, la salud física tiene mucho que ver. La salud mental, ¿no? Es mantener las relaciones armoniosas con los demás. Caracterizado desarrollo de habilidades diversas. ¿Qué de habilidades? Habilidades intelectuales.
creencias, valores, toma de decisiones, todo eso tiene que ver con la salud mental, el intelecto, ¿no? Hacer crucigramas, sopa de letras, no sé, buscar algo intelectual, ¿no? Hay juegos, ¿ah? Tú vas en tu celular, ahí puedes encontrar un montón de juegos intelectuales. ¿No? Tengo un comentario, a ver, ya claro, también. Meditar también, sí, Dalila, ¿ya? Hay un montón, ¿no? Las creencias, los valores, toma de decisiones, todo es propio de ti, ¿no? Todo es propio de la salud mental, lo que tú piensas. La salud social tiene que ver mucho con los medios sociales. El entorno donde estás tú, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver, ¿no? Adaptarte, saber adaptarte a cualquier medio. Por ejemplo, acá estos compañeritos están sin cámara. Es porque dentro de ellos, no saben adaptarse a este medio, pues. Algo les pasa dentro de ellos, ¿no? Y ellos de repente no se dan cuenta, ¿no? O sea, ahí hay problemas de salud, salud mental, pues. Falta de desconfianza, como dice aquí, ¿no? Salud social. O sea, están mal de la salud social estos chicos, ¿no? Y la mayoría, no solamente ustedes, ¿ah? Hay, bueno, en primaria no tanto, porque ellos sí son más sociales. En secundaria es el problema, pues, ¿no? Tienen miedo a adaptarse a nuevos ambientes, a menos que te paguen, ahí sí te adaptas, ¿no? Luego tenemos acá, la salud espiritual, ¿no? Sí, yo también tuve que adaptarme, ¿ah? Terrible, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas del año pasado, yo tenía acá en mi pared, todo caía, todas mis cosas ahí, y así yo hacía mis clases, ¿ah? Sí, yo hacía mis clases así. ¿No? Luego tuve que adaptarme forzadamente, tuve que romper mi chanchito, sacar mis 50 soles y comprarme esta tela, pues, que finge como pared para dar un ambiente más apropiado, ¿no? Y bueno, pero tú me adapté, ¿no? Mi salud social, si bien es cierto, no me daba cuenta, ¿no? Pero sí, un papá tuvo que llamarme por teléfono al profesor. Pues, es soltero, ¿no? Sí, le dije, sí. Ah, ya, sí, porque yo veo sus clases y es un padre de secundaria, ¿ya? Obviamente de que si era de tercero, pero del tercero de este año no, pues del tercero del año pasado, los que ahora es quinto, ahí me dijo, no, sí, ah, ya, no sé, porque ya, vamos a mejorar, pues, hay que adaptarse al ambiente. ¿No? Entonces ya, pues, ustedes también. Yo sé que Pinales a veces, yo lo veo a Pinales y digo, me está estafando Pinales, me está estafando. Me pone una foto que no es, ¿cómo es? ¿No? Entonces, así no es, pues. Mira, acá yo veo que prácticamente parece que el chico va al gimnasio, hace pesas y está así. Sí, bien, pues, de verdad. Entonces, yo pensé que un alumno nuevo, ¿no? Pero luego lo veo a Pinales y ha subido de yo también había subido de peso, ¿sabes? Yo subí 15 kilos, ¿sabes? He tenido que bajar, he tenido que ir, mi salud física estaba mal, ¿no? Yo sí, ¿eh? Por eso le digo, ¿no? Ustedes tratan de hacer ejercicio, comer bien, saludable, ¿no? Para mejorar, ¿no? Salud espiritual, dice, conformada por creencias, prácticas religiosas, ¿no? Yo tenía un amigo que era de la religión Agua Viva, no tomaba, no salía a la calle. No, mi religión me prohíbe, ¿no? Cuando lo buscábamos teníamos que estar al frente de su casa porque su religión le prohibía salir. La salud espiritual, pues, ¿no? Son sus creencias, ¿no? Y luego tenemos por último, ya para terminar, la salud emocional. Dice, habilidad para controlar sus emociones y sentirse cómodo, ¿no? Bueno, de repente tus compañeros se sienten incómodos y por eso no muestran las cámaras. Pues son varios, ¿ah? Tenemos, en primero no tanto, ¿no? Pero a partir de segundo, tercero, cuarto y quinto, ahí es el problema, ¿no? Ahí la salud emocional está un poquito. Se les pidió que hagan el trabajo de grabar un video de su ambiente laboral, de su ambiente estudiantil. Nadie lo hizo, ¿no? Así es. Pero bueno, ya está. Profe,
¿Y para qué curso era ese video? No, ese era el tutor, supuestamente te tenía que pedir ese trabajo. Eso fue el mes pasado, ¿ya? Luego, bueno, tener en cuenta esto, pues chicos, los tres tipos de salud, componente de la salud, ¿ya? Salud física, el ejercicio, salud mental, ¿no? Mantenerse ocupado, ¿no? Salud social, conversar, ¿no? Salud espiritual, tus creencias, llevarlas a práctica, ¿no? Y la salud emocional, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, chicos, para terminar? ¿Es que dicen? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, joven? ¿O dejamos ahí? Bueno, ya. Vamos a poner asistente, ¿ya? Y con eso terminamos. A ver. Hoy día tenemos aquí, ha venido Edson y está, aquí está Edson. ¿Aquí no está aquí? Sí, aquí no está. Ahí tengo que seguir intentando, chicos, ¿eh? La cámara. ¿Ya? A ver. Tenemos aquí a Aquino. No está. Me engañó. ¿Estás aquí, Aquino? Aquino. Creo que no está. Aquino, ¿estás aquí? No, sí, está aquí, Aquino, presente. No tiene micro, no tiene cámara, pero está aquí. Ya está, aquí no presente. Cayupe, ¿estás aquí? Ah, no, sí está Cayupe, ¿no? Cayupe está aquí presente, se hace presente Cayupe. Al menos ha mejorado, ¿no? Cayupe, sí. Ha mejorado un poquito. De Sousa. De Sousa creo que no está, ¿no? No, no está De Sousa, no está. ¿Qué falta? A ver. ¿Sí, Vanessa? Izquierda, izquierda. Ahí ya. Ya. ¿Falcón está aquí? ¿Falcón? Sí. ¿Dónde está? Falcón, ahí está. Está. No tiene audio, eso es lo bueno, que tenga audio. Ahí ya. ¿Pinares está aquí? Sí, profesor. Ahí está acá, siempre con. Pinares, ya, tienes que cambiar de foto, ¿ah? Urgente, urgente, urgente. Estás estafándome ahí, ¿ah? Estás estafando. Es decir, porque una vez yo tenía un alumno que era el doble que mía, en cuarto de secundaria, y era el doble, cajón ahí, caja, pura. Te dije, ahorita si le pongo mala nota, es capaz de agarrarme a la salida. Hay alumnos así, ¿ah? Que te cuadran, ¿no? Y tú no le explicas, ¿por qué eso lo ve? Te cuadran los chicos, ¿no? Y era, que me daba miedo. Pero al final me está estafando acá, pues. No puede ser. ¿Ya? Sánchez, Sánchez Mori, ¿está aquí? Mori, Mori. Ya. Sí, ahí está. Sánchez Mori está presente. Sánchez Muñoz. Todavía no está. No viene Sánchez Muñoz. Ha faltado. Piero Valera también está. No está Piero Valera. Ahí está. Entonces, chicos, ustedes ya saben ya, yo ya les había dicho, que ya se está poniendo sus notas. Poco a poco se está poniendo sus notas, chicos. Entonces, yo le digo esto porque uno no se debe perjudicar tanto, pues, ya jóvenes, ya. ¿Hay alguna otra pregunta ya para terminar? Pues nos faltan. Raro. Ah, ya. Preguntas. Faltan 15 minutos para la una. A ver. Profesor, disculpe, ¿qué pasaría si yo controlo mis emociones pero no estoy cómodo? Entonces, no las controlas, las pues. No las controlas. Se supone que si tú las controlas tus emociones, tú estás conforme con lo que das, ¿no? Entonces, primero, en sí, cuando uno quiere hacer un cambio, siempre tiene que investigar, ¿no?
tienen que investigar. No todos tenemos acceso a un psicólogo, ¿no? Por eso que el colegio Cristo Rey de Reyes es uno de los pocos, ¿ah? No digo que no todos, ¿no? Pero te ponen tu psicólogo y obviamente que si tú le preguntas a tus compañeros, todos van a la psicología, todos. Todos van, ¿ya? Y bueno, ahí ya le puedes preguntar, pues, tú anota tus preguntas, ¿no? ¿Qué es bueno para manejar las emociones? ¿Qué puedo hacer? Ah, sí. Y cuando te llame la psicóloga, le preguntas ahí nomás y ahí está, ¿no? Pero sí, siempre es bueno investigar, ¿no? Si no, poco a poco van a caer, pues, enfermos. Pues, ya, entonces ya saben, ya, ¿no? Aquí, trabajar mucho, ¿ya? Jóvenes, entonces, no se olviden de sus deberes, las tareas, ¿ya? Más que todo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ya? No hay nadie más, entonces, lo dejamos ahí, ¿ya? No vemos, chicos, cuídense. Ahí todo. Luego, profesor.